Según destacaron los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, hubo varios aspectos de esta obra que no fueron tomados en cuenta antes de darla por concluida. Entre estos, garantizar un suministro de energía eléctrica mediante la construcción de una central hidroeléctrica como obra complementaria. Hay filtraciones en el propio desagüe de fondo, en la propia compuerta. Hay problema de llenado de la presa. La presa no se puede llenar porque el vertedero de servicio no está en condiciones de operar, porque le faltan los mecanismos, los brazos para poder poner a trabajar las compuertas y operarla no están instalados. Pero tampoco la presa tiene instalado, el muro tampoco tiene instalado un sistema eléctrico conectado que le permita a todos los mecanismos hidromecánicos operar. Precisaron además que debido a lo inconcluso de dicho proyecto, se podría correr el riesgo de una catástrofe ante precipitaciones a gran escala, como han ocurrido en el país en los últimos meses. Frente a la posibilidad del llenado de esa presa, frente a un evento extraordinario, pues evidentemente puede correrse el peligro de poner en juego la vida de propiedades, la vida de mucha gente y propiedades aguas abajo del embalse. Los dirigentes de la Fuerza del Pueblo además precisaron que el estado actual de la obra no puede controlar inundaciones a gran magnitud, debido a la carencia de la instrumentación completa para el monitoreo permanente de la obra y de los mecanismos hidromecánicos que no permiten dar seguimiento continuo al comportamiento de la obra frente a un evento de crecida extraordinaria. Para Telnoticias, Santiago Druyard.